Shalom familia, muchas bendiciones. Este es quien le habla, su hermano Caleb Rodríguez Robles. Estamos en vivo desde la radio Semillas de Reino. Y también estamos por mi muro, esperando en el Padre Celestial que usted pueda en realidad aprender acerca del discipulado nivel 1, clase 1, parte 2. Vamos a estar hoy dando una introducción acerca del término sinagoga, del término mandamientos, latanás. Bueno, vamos a tener un banquete bueno, así que tome lápiz, tome papel, tómese su tacita de café, de té, de agua y comience a gozarse. Así que vamos a entrar ya de lleno. Primero quiero orar para que el Padre Celestial ponga carbón encendido sobre mis labios y juntos podamos aprender. Amantísimo Padre Celestial, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Padre. En estos momentos, Padre amado, yo solo te doy gracias porque estamos aquí delante de tu presencia, Padre. En estos momentos, mi Rey, gracias por el privilegio que me has dado de poder expandir tu mensaje, de poder expandir tu palabra, Padre amado. Y bendice a cada vida que se vaya a conectar y juntos podamos aprender, Padre amado. Ponme carbón encendido sobre mis labios, Padre. Y si hay una vida que te necesita, Padre, sé tú resolviéndole las situaciones a ellos y a cada uno de nosotros, Padre amado. Y todas estas cosas te las pido en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, antes de continuar, vamos a estar un segundo, quiero compartir a mi grupo de WhatsApp, pero vamos a comenzar, aleluya. Y hoy vamos a estar hablando acerca del término sinagoga. Vamos a ir a Apocalipsis 2, vamos a ir a aproximadamente Apocalipsis 3:9, que es cuando dice los que son judíos y no lo son, y vamos a ampliar un poco más acerca de que si la iglesia nace en Hechos 2, aunque voy a dar una introducción porque eso yo lo voy a cubrir en las fiestas, cuando lleguemos a la parte de las fiestas del Eterno. Así que bueno, ahora sí, ya vamos a comenzar. Podemos ver aquí, que es para los que quieren ver la presentación, vaya a Radio Semillas de Reino. Pero si usted quiere escuchar tranquilito ahí, pues se puede quedar en mi muro. Así que bueno, programa Restaurando el Diseño Original, clase 1, introducción y concepto de hebreos y griegos y sus significados, parte 2. Pero vamos a comenzar. Vemos aquí que la palabra eclesía es de griego Strong, G1577, que significa eclesía, asamblea, en cual es una reunión política o una reunión para una fiesta pagana o algo religioso. Entonces que, o sea, que se haga entender que esta presentación es parte del Instituto Árbol de Vida del Pastor Luis Aníbal, en cual estuve cogiendo, ¿verdad? El año pasado. Así que ese es el concepto griego, que es la palabra eclesía, y en la palabra hebrea viene de la palabra kahal del diccionario Strong, H6951, Keila, asamblea, congregación, y haciendo referencia a la congregación de Israel reunida en el monte Sinaí. Precisamente es ahí en donde se utiliza el término por primera vez en el antiguo pacto, según Éxodo 20. ¿Ok? Entonces, aquí, para los que ven la presentación, les entregué unos artículos en cual quiero que usted pueda, ¿verdad? Acceder ahí, pero quiero compartir uno de ellos. Vamos a ver
Deme un momentito. Deme un segundo. Ok. Quiero que ustedes vean acá. Uno de los artículos. Esta presentación está en mi grupo de Facebook. Y ahí te puede acceder. Ok. Aquí vemos. Aquí este link es acerca de Sephardi Tree Blog. Aquí mismo. Ay, ok. Vemos aquí que este link es acerca de Sephardi Tree Blog. Y vemos aquí que en todas las traducciones de la Biblia, tanto católicas como protestantes, pues hay un libro llamado Eclesiastés, que con solo este hecho, ¿verdad?, desmiente la creencia de que la iglesia comenzó a partir de Yeshua, ya que su solo nombre, ¿verdad?, proviene también de la palabra eclesía de griego, solo que refiriéndose al individuo que la preside. Y esta palabra eclesiastés es en el hebreo Kohelet, alguien que habla en la asamblea, y como verás, la iglesia no tuvo su origen a partir del advenimiento de Yeshua, sino que ya existía. O sea, a mí me gusta llamarla, es la palabra asamblea más, pero de vez en cuando hay que hablar en el lenguaje que nosotros estuvimos, ¿verdad? Para que nos podamos entender un poquito. Entonces, vemos que hay varias preguntas que nos tenemos que hacer. Si la iglesia nace en Hechos 2, aquí vemos en el libro de Mateo 18, Mateo capítulo 18, verso 15, dice lo siguiente: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la asamblea, dilo a la congregación, y si no oyere a la congregación, tenle por gentil y publicano. Entonces, aquí hay una pregunta que nos tenemos que hacer. Si la iglesia nace en Hechos 2 porque Yeshua nos está hablando en Mateo 18. O sea, ya con ese pasaje prácticamente desmiente la teoría de que la iglesia nace en Hechos 2. Ahora bien, vemos aquí en el Salmo 22:22 dice: Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Wow, poderoso. Entonces dice: cuando vamos a Deuteronomio capítulo 33, 4, dice: Cuando Moisés nos ordenó una instrucción, ley como heredad a la congregación, que es la de Jacob. Y eso prácticamente, cuando usted lee aproximadamente Éxodo 19, Éxodo 20, ahí nace la congregación de Israel. Tengo un estudio por escrito, es de Chabot. Son aproximadamente de 4 a 5 partes. Y vamos a estar hablando cuando lleguemos, ¿verdad?, al estudio de las fiestas. Así que tengo el link que les presenté, fue este, Sefardí Triblog. Y también está este artículo que es La sinagoga, origen y propósito. Vamos a ir ahí. Ok.
Ok, vemos aquí, es el link www.centroquila.org, Filosofía, la sinagoga, origen y propósito. Entonces, vemos aquí que en la Mishnah, en el Pirkei Avot 2.5, dice, no te apartes de la comunidad, no te fíes de ti hasta el día de tu muerte. Hillel acostumbrará a decir. ¿Ok? Entonces vemos que Hillel fue el compilador de la Mishnah y se refería a que el judío no solo no debía bajo ningún concepto apartarse de la comunidad, sino que tenía que hacerse miembro, ¿verdad?, de una congregación y de la colectividad israelita en general, así como frecuentar regularmente la sinagoga, participar en las oraciones y en todos los asuntos comunitarios, solidarizarse con la asamblea, comunidad en todos los acontecimientos y no estar separado de ella, especialmente cuando ésta está en aprieto. ¿Ok? Entonces, podemos ver que sinagoga en hebreo, cuando vamos al hebreo, vemos que aparece la palabra Beit HaKnesset, casa de asamblea de la congregación, es el lugar de reunión de los judíos, y Beit Tefilah, casa de oración, es el lugar de culto de oración, ¿verdad? Y el Beit Midrash, casa de estudio del judaísmo y la interpretación de los textos sagrados, Torah, Tanakh, ¿verdad? Y algunos, pues, utilizan el Talmud, ¿ok? Ok. Vemos que en este link, habla acerca de templos en el paganismo, moradas de los espíritus divinos, y es que dice que la forma y función de los templos en las religiones no monoteístas es muy variable, aunque sus creyentes los consideran en cierto sentido como la casa, la morada de una o más deidades. Típicamente se hacen ofrendas de algún tipo a la deidad y se promulgan otros rituales, y un grupo de clérigos mantiene, ¿verdad?, y opera el templo. Aleluya. Entonces, podemos ver aquí que el templo en el judaísmo, el templo de Jerusalén es el lugar para que Dios more en las personas, ¿verdad?, y no en el edificio. Y vemos aquí que en Éxodo 25:8, al salir de Egipto, Am Israel recibe la orden de construir un templo cuando se llegue a la tierra de Israel. Cuando tú te vas a Éxodo 25:8, lo voy a poner aquí. Vamos a ver, o si alguien me puede citar los textos, me puede escribir ahí los textos. Éxodo 25:8 dice: y me haréis un santuario, Mikdash, para morar entre ellos. Y vemos que la diferencia del resto de, o sea, a diferencia del resto de religiones, el templo no sería la morada del Dios de Israel, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, vemos que la función es la de ser un lugar en el que las personas se congregarían para alabar, suplicar y orar al Altísimo, y cuando una persona orase o suplicase desde donde estuviere, cuando llegara a sentir cada cual su llaga y dolor, ¿verdad?, y extendiera su mano hacia esta casa, el templo de Jerusalén, ahí vemos que el Eterno oirá desde el cielo su morada, vemos que perdonará y retribuirá a cada cual conforme a sus actos, cuyo corazón, ¿verdad?, el Eterno conoce, porque solo Él conoce los corazones de los hijos de los hombres, para que le teman y anden en sus caminos todos los días que viven en la tierra. Alguien que me ponga por ahí Éxodo 25:8 y Segunda de Crónicas 6:21 al 23.
¿Ok? Y vemos ahí, Primera de Reyes 8:27 dice: ¿Pero acaso Dios ciertamente habitará en la tierra? He aquí que el cielo y el cielo de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos entonces esta casa que he edificado. También Isaías 66:1-2 dice: Así dice el Eterno, el cielo es mi trono y la tierra es el estado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me podría construir? ¿Dónde está el lugar que podría ser mi lugar de descanso? Porque todas esas cosas las ha hecho mi mano, y así existen todas esas cosas, dice el Eterno. O sea, tenemos que entender, y vuelvo y repito, la palabra iglesia no existía en el primer siglo, sino el término asamblea, que es la congregación. Incluso ya habíamos dicho que la congregación nace prácticamente en Éxodo 20. Y entonces vemos que el origen de la sinagoga, para luego ir al próximo concepto, estamos definiendo el concepto de sinagoga y hablando un poquito más, es que la sinagoga en la cual la congregación se reunió para adorar y recibir la instrucción religiosa relacionada con ella y se convirtió en la institución central del judaísmo. Y no se puede concebir ningún periodo de la historia de Israel sin ella. Dice, se considera de origen antiguo, remontándose ya a la época de Moshe. Déjenme ver. Ok, ese es Segunda de Crónicas. Denme un segundo. Segunda de Crónicas 6:18. Primera de Reyes 8:27 también. Entonces, voy aquí, me voy a salir de aquí un momentito para que ustedes puedan ver de dónde estoy sacando la información. Deme un segundo. Compartir pantalla. Ok. Es aquí. Entonces, aquí ver Shemot, Éxodo 18:20 y Primera de Crónicas 16:39. Pesic 129b, Filo, Devita Mosis 3, Josefo, ¿verdad? Y vemos que cuando vamos a Hechos 15, 21, ¿verdad? Podemos comprender cuando vamos a Hechos 15, 21. Hechos 15, 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces es interesante. Es interesante que hoy en día, y voy a hablar en general, o sea, hoy en día, cuando se menciona la palabra sinagoga, parece que le están hablando mal. O sea, porque ese término aparecía en el primer siglo. Incluso en las cartas paulinas. Y entonces, vemos aquí, no sé si se ve pequeño, pero espero que se pueda ver grande. Entonces, vemos también la casa de la gente, Jeremías 39:8, y se interpreta en un midrash citado por Rashi como referencia a la sinagoga y Bet Amá, el arameo forma de esta frase, ¿verdad? Y aquí usted puede seguir leyendo en este link, está el link
en la presentación para que usted pueda leer un poquito más y estudiar con más a profundidad. Entonces, también cuando vamos a Deuteronomio 23, 1 al 4, 8 al 9, la misma palabra se usa más adelante para describir la asamblea antes del templo, según Primera de Crónicas 5, 6. ¿Okay? Entonces, por aquí hay más información acerca en cuál los evangelistas se refieren a la sinagoga de Nazaret. Eso está en Mateo 13, 54, Marcos 6, 2, Lucas 4, 16, que ya ustedes conocen este texto, Marcos 1, 21, Lucas 7, 5, Juan 6, 59. Y vemos que vemos donde Yeshua enseñó. ¿Ve? Y en este link hay mucha información acerca de la sinagoga. Así que, ¿cuántos están entendiendo y cuántos pueden decir amén? Y repasando, el término si, iglesia no aparece en el primer siglo y es un concepto errado. Pero también quería tocar. Son las 7 y 23. Bueno, yo voy a estar compartiendo acerca, yo compartí que lo voy a poner cuando termine el estudio, ahí mismo voy a estar poniendo una información acerca de Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, donde dice que te habla de la sinagoga de Satanás. O sea, estos se llaman judíos y no lo son. Ahora bien, vamos aquí ahora a tocar otro término. Vamos ahora a tocar otro término por acá. Denme un segundito por aquí. Ahora sí, ok. Vamos a estar hablando acerca de la Torah, del término Torah. Y la palabra Torah viene del diccionario Strong H8451. Significa instrucción, estatuto, ley, precepto, guianza. Y viene de la raíz yara, que implica dar en el blanco. Ser certero, dispara una flecha y dar en el blanco. Y se le llama Torah a los primeros cinco libros de la Biblia. Según Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y contiene 613 mandamientos. Y no obstante, también se le utiliza para referirse a las escrituras en general, según lo que se le conoce como el Tanakh. Entonces, la Mishpat, mandamientos del diccionario Strong, H4687, Mishpat, una orden, ya sea humana o divina, ley, ordenanza, precepto. Y aquí hay un link. Torá, instrucción de amor. Vamos para allá. Ok. Podemos ver acá, esto es de a través de las escrituras.org, que es uno de los recursos que yo pues utilizo para mis estudios. Ok. Ahora bien, vemos que cuando tú te lees Proverbios 3:18, mira lo que dice el libro de Proverbios 3:18. Anoten por ahí, Proverbios 3:18, dice: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen.
O sea, ¿cuánto me van entendiendo? Y cuando vamos a Apocalipsis, esto se conecta a Apocalipsis 22:14, que dice: bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, según Apocalipsis 22:14. Y aquí podemos ver que es el árbol de vida y todos los que se aferran a ella son bienaventurados. O sea que la Torah es toda enseñanza de Adonai. Es decir, no solo son los cinco primeros libros de Moisés, como se conoce normalmente, sino también se describe como Torah todo aquello que es voluntad del Creador. Es decir, Evangelio incluso. La clase pasada yo expliqué que las buenas nuevas están desde la Torah, desde Génesis e incluso desde Noé, que él predicó las buenas nuevas de salvación. Y vemos acá que cuando nosotros vamos a Deuteronomio 4, 7 a 9, dice lo siguiente: Deuteronomio 4, 7 a 9, dice. Deuteronomio 4, 7 a 9. Dice: porque qué nación grande hay que tenga a Dios y está cercano a ellos, como lo está Adonai, nuestro Elohim, en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. También cuando vamos a Levítico 18:5, que dice: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, lo cual es haciendo el hombre vivirá en ellos. ¿Ve? Vemos que Efesios, mucha gente utiliza Efesios 2:8, pero no te citan el 10. Porque dice: porque somos hechuras suyas, creados en Yeshua HaMashiach, para buenas obras, las cuales Adonai preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, esto se conecta a Deuteronomio 29, 29, que dice: las cosas secretas pertenecen a Adonai, pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Incluso esto se conecta también a las buenas obras. Eso está en Deuteronomio 8, que dice, Deuteronomio 8:1 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. Entonces, qué interesante que cuando vamos a Efesios 2:10, dice aquí: porque somos hechuras suyas, creados en Yeshua HaMashiach, creado en verdad en Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y vuelvo, repito, Deuteronomio 8:1: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. Ven cómo se va conectando, familia, pasajes. Dice que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Adonai prometió con juramento a vuestros padres. Entonces, en el nivel 4, yo voy a empezar a dar, ¿verdad? Las epístolas verso a verso. Así que me quiero comprometer con ustedes. Entonces, hay otro pasaje que regularmente se utiliza para decir que la Torah no está vigente, que no estamos bajo la ley. Recuerden que estamos definiendo conceptos. Más adelante vamos a estar entonces abundando un poquito más. Y acerca de Romanos 10:4,
Porque dice, vamos a leerlo como está en la Reina Valera para que los hermanos puedan entender. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Ahora bien, si lo cogemos literal, vamos a pensar que la ley fue abolida. Vamos a pensar que la ley no tiene validez. Ahora bien, muchas personas dicen no, que el Nuevo Testamento se escribió en griego y todo eso. Pero mi pregunta es, ¿han considerado Romanos 10:4 en el griego? Qué interesante, porque Pablo no quiso decir que la ley había llegado a su fin, de que ya no debía de observarse. La palabra empleada en el original griego no es la misma que fin en griego telos. No se refiere a la terminación, sino a la meta o al objetivo. Así que lo que Pablo está hablando es porque Yeshua es el objetivo de la ley, porque es la meta, el propósito de la ley. Y nos tenemos que hacer una pregunta muy importante que siempre he dicho. Vamos a hablar en el idioma, o sea, en el idioma que, que se le conoce como Jesús. Si Jesús abolió la ley, mi pregunta es, ¿sería el Mesías? Mi pregunta es, ¿se descalifica como Mesías? ¿O eso no importa? Pero bueno, eso es otra clase. Así que, la Biblia dice, Romanos 3:31, luego de creer por fe, honramos a Dios con nuestra obediencia, pero una cosa no anula la otra, la fe no anula la obediencia, según Romanos 3:31. Y como Yeshua mismo dijo, él no vino para abolir la ley, sino para cumplirla, según Mateo 5, 17 al 19. Ahora bien, ya culminamos lo que es el término Torah, pero esto es una introducción, porque cuando lleguemos al nivel 2, vamos a estar hablando acerca de lo que es, con más detalle, lo que es la ley antes del Sinaí. Vamos a estar hablando acerca de muchas cosas muy interesantes de la Mishnah. Ya eso es ya para el nivel 2. Así que bueno, vamos a continuar. Ya esto ya yo la pasé. Vamos a... Es interesante que dice las escrituras, vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, según 4:22. Y esta palabrita, mandamiento, la traducción común de la misma, de la Biblia hebrea y el nuevo pacto, en Toledo. Todos, pero 8 apariciones de la misma, de la Biblia, se traducen en Toledo. Los salmos, especialmente el Salmo 119, en Toledo se encuentra a veces como una traducción del hebreo, Pikut. ¿Ve? Entonces, en el nivel 2 voy a estar hablando también acerca de la definición de lo que es mandamiento, estatuto, precepto, ¿ok? Simplemente le estoy dando una introducción y para que usted pueda estudiar con más a profundidad. Saluda a los hermanos que están conectados. Qué bueno, espero que les sea de edificación. Entonces, vamos aquí. Ok. Estoy adelantando, ¿verdad? Para avanzar un poquito más. Y vemos, también está acerca de los 613 mandamientos, que hay un libro, se lo voy a enseñar ahora. Que es el Tarea Mitzvot, que es este libro que está aquí, que lo utiliza nuestro, el maestro
el More Rico Cortés en cual yo estudio con él. Así que todos los domingos estamos estudiando la esfera de la metodología, de su metodología, que ha sido de gran bendición para mí, ¿verdad? Ya estamos ya en la tercera esfera, ya cubrimos convenio que lo dio la mora Lisa Velázquez y justicia y bondad que lo dio el more Juan Carlos Suárez. Así que este librito que está aquí, a ver si puedo presentar aquí, deme un segundito. Es este libro que está aquí. Tarea Mitzvot, 613 mandamientos, por el Rabí Hakan. Es un libro muy bueno. Yo lo tengo en español. O sea, está en inglés, pero el more Juan Carlos Suárez lo tradujo al español. El que lo quiera, ese PDF, me manda un mensaje que yo se lo voy a estar... yo se lo voy a enviar. Entonces, ok, continuamos. Continuamos. Ay, ok. ¿Dónde me quedé? Ok. Vamos a ir ahora al término gentiles. Vamos a ir rapidito al término gentiles. Viene del diccionario Strong H. 1471 del hebreo Goyim, y es toda nación que no es Israel, una nación extranjera, por lo tanto un gentil, paganos, gente fuera del pacto. Dice en Génesis 10:5: por esto fueron partidas las islas de los gentiles en su tierra, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Y en el griego Etnos, del diccionario Strong, G1484. Naciones extranjeras. Naciones extranjeras que no adoran al verdadero Dios, paganos, gentiles. Pablo usa el término para los cristianos gentiles. Mateo 4:15, la tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Ve? Ahora bien, biológicamente hablando, somos gentiles porque no nacimos en Israel. Pero una vez que aceptamos a Yeshua como nuestro amo, dejamos de ser gentil y nos convertimos en Israel. ¿Por qué? Porque tenemos que aceptar el convenio. Cuando aceptamos a Yeshua como nuestro amo, que se le conoce, ¿verdad?, como nuestro salvador personal, automáticamente le estamos diciendo al Eterno: acepto el convenio, te voy a servir en obediencia. Pero lamentablemente, no nos enseñaron de esa manera. El Mananiza tiene que entrar a Radio Semillas del Reino. Escribe así mismo: Radio Semillas de Reino. Ok. Deme un segundo. Vamos a seguir aquí. Ahora. Ok. Aquí el término Brit Hadashah, pacto renovado. Yo en lo personal no me gusta llamarlo pacto nuevo, ¿verdad? Ya que pues Yeshua no vino a hacer nada nuevo, sino a renovar ese pacto, a renovar ese convenio, ¿verdad? Y aquí hay un link, se llama Espíritu sobre los gentiles, pero no me va a dar tiempo, así que usted puede entrar ahí y lo puede ver. Entonces vamos aquí a adelantar esto un poquito. Tanakh se le llama la suma de la Torá, 5 libros, ¿verdad? Ya eso ya lo discutimos. Que, ok, antes de continuar, la Ta, Torah, 5 libros, Na, Nevim, profetas, y Ketuvim, los escritos del primer siglo, los evangelios.
Evangelio, las epístolas. ¿Ok? Y cuando lleguemos al nivel 2, vamos a estar hablando con más a profundidad. Ahora bien, ahora para finalizar, ¿verdad? Quiero hablar acerca del término judaísmo. Aquí en este link me quedan aproximadamente 20 minutos. Yo creo que me va a dar tiempo. Este término judaísmo, tenemos que entender que... Deme un segundo. Ok, el núcleo de la doctrina judía es el Tanakh, o la Biblia hebrea del Antiguo Pacto, cuyo idioma original es principalmente hebreo y arameo en menor medida. Y sabemos, ¿verdad?, que el Tanakh se divide en varias partes: ley en hebreo, Torah, los 5 libros de Moisés, que ya los había dicho, los profetas, Nevi, y las escrituras en hebreo, Ketuvim, que son los escritos del primer siglo. Y vemos que el Talmud, siendo una colección de comentarios sobre la Torah y los profetas, y también sobre las normas sociales y reglamentos jurídicos, es una de las obras principales del judaísmo. Y vemos que el código jurídico judío, que contiene las leyes de la Torah y del Talmud, más la tradición de los padres, se llama Alajá, en español, manera de caminar. No se asuste con este término tal. Familia, yo voy a estar hablando en el nivel 2 más detalles acerca de la Mishnah y del Talmud, pero no quise darlo aquí en el primer nivel porque queremos empezar, ¿verdad?, poquito a poquito. Entonces vemos que la ciudad santa de los judíos es Jerusalén, la que Dios, según la Biblia, eligió como morada de su nombre. Cuando vamos a Primera de Reyes 11:36, dice: a su hijo le daré una tribu para que mi siervo David tenga una lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para ponerle en ella mi nombre. Ahora bien, para más información usted puede acceder a este link acerca del judaísmo, pero también tenemos que entender que aquí hay varias ramas del judaísmo. Lo tengo por aquí, creo que es en este link. Estoy bajando. Yo lo vi por aquí. Creo que es este. Deme un momentito. Ok. En este link que les estoy dando es una serie, ¿verdad?, acerca de lo que es judaísmo. Y entra aquí, y aquí nos dice quién es judío, ¿verdad? Y ahí usted puede leer acerca de quién es un judío. Pero les quiero enseñar algo y no lo encuentro. Ok, aquí lo encontré. El judaísmo está dividido, ¿verdad?, en varias ramas. Están los judíos ortodoxos, que los judíos ortodoxos procuran seguir las leyes religiosas escritas y verbales literalmente. Y la forma más conservadora de los ortodoxos se denomina haredí. Los haredí viven en sus comunidades siguiendo normas estrictas de vestido y comportamiento. Han sido liberados de la obligación del servicio militar y los más estrictos mantienen una actitud negativa hacia el Estado israelí. Los seguidores del judaísmo ortodoxo moderno, entre los cuales hay muchos sionistas religiosos, mantienen la idea de la obligación de la ley, pero cultivan el intercambio con la sociedad circundante. Están el judaísmo hasidí, que en español justos, fieles a la ley, ¿verdad?, en cual es un movimiento de la reforma neoconservador entre los judíos ortodoxos que surgió en la Europa del Este sobre el año 1750. Y ahí pues ellos pues practican el misticismo judío, la cábala. Y quiero aclarar, ¿verdad?, que la cábala moderna
lamentablemente ha sido, hay una mezcla de brujería y todas esas cosas. Pero tenemos que entender que o sea, en el primer siglo no es el mismo que el de ahora, dos cosas muy diferentes. ¿Okay? Entonces, están los judíos reformistas, están los judíos conservadores, que los judíos conservadores han unido las ideas del judaísmo ortodoxo y reformista de la Torá y aprecian las tradiciones y la cultura judía. Quiero hacer una aclaración, ¿verdad? La tradición no es mala. Hay muchos rituales que en realidad son buenos. Y es prácticamente el protocolo del templo, y ahí nuestro maestro Rico Cortés, ¿verdad? Sea, es un duro en el templo. Pero es muy importante conocer también el protocolo, la liturgia también, en cual lo voy a estar hablando en el segundo nivel. Y vemos, está el judaísmo reconstruccionista, el judaísmo caraíta, que es una rama que nació en el siglo VIII y que solo acepta la Biblia hebrea, pero no la ley verbal. Están los judíos mesiánicos que siguen las costumbres judías y confiesan a la par el credo judío y a Yeshua como su Mesías. Y están los judíos ateos que confiesan el judaísmo exclusivamente por fundamentos étnicos. Se estima que 5% de los judíos son ateos, aproximadamente un 40% de los judíos residentes en Israel se han secularizado y un 60% creen en Dios, observando las normas religiosas según sus propios criterio. Entonces, aquí está un poquito acerca de estos términos, ¿ok? Quiero aquí, ¿dónde está? Ok, me voy a salir de aquí rapidito. ¿Dónde está? Tengo un segundo por aquí. ok. Ahora bien, para culminar, no entiendo por qué no me lo cambia. Vamos a entrar de nuevo. Deme un momento. Ok, aquí una persona, pues, ¿verdad? Un hermano me ayudó a, o sea, le sacó foto y me ayudó a buscar logos y me envió esto. Le quiero dar las gracias a Roberto Quiquito Ruiz, que me ayudó, ¿verdad? Y aquí, para los que están viendo la presentación en Radio Semilla de Reino, aquí el término religión, cuando vamos al libro de Santiago 1.27, Santiago 1.26 y 27, vemos que Santiago se refiere mayormente a un acto de adoración, por ejemplo, es la actividad de mostrar amor y devoción a una deidad. También incluye los conocimientos necesarios sobre creencias y prácticas para poder participar en la adoración. Y aquí podemos ver que dice que la verdadera religión es visitar a los huérfanos, visitar a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, aquí le voy a llevar ahora, religión en el diccionario. Dios mío, Real Academia Española.
Y es que dice lo siguiente: conjunto de creencias o dogma. Creo que no, no. Estoy culminando, familia. Ok, aquí dice: conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto, virtud que mueve a dar a Dios el culto debido, profesión y observancia de la doctrina religiosa, obligación de conciencia, cumplimiento de un deber, la religión del juramento, orden, instituto religioso. ¿Ves? Entonces, aquí te va a dar este diccionario. Así que, familia, hasta aquí, ¿verdad? En mi parte, que el Eterno me le bendiga y me le guarde. Gracias por la sintonía. Esto va a estar en Instagram, en YouTube. Se va a estrenar el domingo a las 8 de la noche. Ok. Así que usted me puede conseguir. Me puede conseguir. Ay, Dios mío. Me puede conseguir en Telegram, Restaurando el Diseño Profético. En Instagram, Somos Israel 12. En WhatsApp tengo dos grupos. Somos Israel de Oración. Y tengo otro de estudio. Estoy en Facebook. Bueno, estoy en las redes, en todas las redes sociales. Para sus preguntas, trataré de contestárselas. Me puede escribir por Messenger o a mi correo electrónico rodriguezcaleb@gmail.com. Así que le quiero dar un anuncio. El próximo martes no voy a poder estar con ustedes en vivo. Tengo un compromiso, pero yo la voy a grabar y lo voy a subir en la radio Semilla de Reino y en mi Facebook personal, ¿ok? Así que la clase que estaré grabando es la clase 2 acerca de qué son las sendas antiguas. Vamos a estar hablando un poquito sobre eso. ¿Qué son las sendas antiguas? Es solamente una clase. Vamos a tener una clase acerca de cómo amar a Dios. Bueno, usted no se lo puedes perder. Así que el próximo martes no voy a estar con ustedes en vivo, así que será grabada. Así que el Eterno me le bendiga y me le guarde. Estaré compartiendo, incluso compartí en mi Facebook algo de Apocalipsis 3. Voy a ver si puedo compartírsela ahí en la radio y en mi muro para que usted la pueda tener. Así que bendiciones, gracias a Leinay Ramírez, a Eli Rosa y a todos los hermanos que se conectaron, Anís Ortiz, Pedro Juan Vega, mi hermano Nel, Rubén Suárez, Mariel Ortega, José Borges, Ernesto Sandoval, dice por aquí, no, yo lo veo después, no me permite, dice Tommy, Linea Acevedo, Nilda, Marce Savillón, Yocabet, varias personas que se conectaron, la pastora Lidia Vega, Kena Nice, Marisa Cardona Agosto, es la esposa del pastor Walter, Enoch Román, el esposo de María Román, Mauricio Rodríguez, gracias a todos por el apoyo tan lindo. Así que Shalom, bendiciones.
Bendiciones.